Las investigaciones continuarán. No, el juicio ya está. El juicio está planteado. El juicio ya está planteado. Está planteado y vienen ahora las declaraciones. Pero entonces no estará el presente como parte, digamos, en el juicio. Yo lo que creo es que es una salida fácil para él. Yo no soy partidario de que él sea retirado de esta investigación. Nunca lo he sido. Siempre he creído que él debe quedarse a ver la prueba de resistencia de lo que él ha construido y no salir ahora. Pero parece ser que otros son los designios. A mí no me gustaría que luego el señor Pérez Gómez desde la tribuna diga yo hubiera ganado este caso si no fuera porque ponen a esta otra persona, porque yo sí hubiera podido hacerlo. Yo creo que debe quedarse. Pero es una decisión de la Fiscalía. Es una decisión del señor Velabarba, que creo viene en socorro de una situación bastante desesperada. El Poder Judicial ha rechazado el pedido para que Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación, y Martín Vizcarra, el ex presidente Bacao de la República, declaren como testigos en el caso Cócteles. Es decir, la Fiscalía, el fiscal Pérez Gómez en particular, había solicitado eso, pero el Poder Judicial ha dicho que no le parece, digamos, una cosa, no resulta trascendente, ha dicho, el requerimiento fiscal. Entonces, para hablar de eso y también de las consecuencias de la declaración del juez brasileño acerca de la imposibilidad de usar las pruebas de Lava Jato en el caso Monteverde en el Perú, estamos con el abogado Humberto Abanto, él es abogado de Jaime Yoshiyama, digamos, en este contexto. ¿Qué tal, señor Abanto? ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. Siempre un gusto estar acá. Igualmente. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene en particular para su patrocinado esto que...? No, ninguna. Ninguna. Lo que hace es evitar que estalle un fuego artificial, ¿no? Bueno, ya, esa es una consecuencia positiva, será, me imagino, pero una consecuencia. Una dilación indebida menos, ¿no? Una dilación indebida menos. Es decir, usted entiende que, y su patrocinado también, que convocar a Vizcarra y a la exfiscal Patricia Benavides era baladí. Era... No, es que una acusación que va sobre el financiamiento de la campaña 2011, la campaña de 2016, ¿cómo ubica como testigos a la fiscal de la Nación que fue en el año 2022? Uh-huh. O 21, creo. ¿Y cómo ubicamos al señor Vizcarra, que fue presidente de la República en el año 2018? Sí. Entonces, bueno, fue vicepresidente en el 16, ¿no? Claro, pero no participó, digamos, no tenía ningún testimonio. Era, digamos, seguir enredando políticamente el caso, ¿no? Es decir, ha actuado bien a su manera de ver. Sí, yo creo que ha sido sensata sensato el colegiado al darse cuenta que no había pertinencia. La pregunta central de una prueba cuando uno ofrece es ¿a qué hecho aporta? Y aquí no había ningún hecho al que pudieran aportar, ¿no? Ahora, el fiscal Pérez Gómez ha sufrido varias mellas, digamos, en los últimos tiempos. También ha sido retirado por la propia fiscalía de el, primero por la observación sobre su implicación en la investigación de obstrucción a la justicia en el caso sobre todo de Keiko Fujimori, pero ahora desde la fiscalía lo han sacado del caso de corrupción o lavado de activos en general, pero de la campaña del 21. Eso no le concierne a su representado, pero de todas maneras suma a estas mellas que ha sufrido el fiscal. No, pero esta ha sido una autoflagelación. Esta ha sido una autoflagelación. Sí, porque si uno revisa la disposición del señor Velabarba, dice que la hace a mérito de un informe firmado por José Domingo Pérez Gómez, que hace saber que el Tribunal Constitucional ha dicho que él no sería objetivo y que por lo tanto deberían retirarlo. Pero el Tribunal Constitucional no ha dicho eso. El Tribunal Constitucional ha dicho que no es objetivo para investigar la obstrucción de la justicia. Obstrucción de la justicia, claro. Pero no que ni el 21, y esto para mí permite avizorar que el señor Velabarba en breve va a retirarlo también del proceso de 2011-2016, a consecuencia de la decisión sobre el Tribunal Constitucional. Sí, ¿por qué habría de ser una decisión en capítulo, sino una decisión sumaria y digamos, cortar por lo sano de una vez? Porque
va a tener un costo para la imagen de esa fiscalía que investiga esos casos, sacar al fiscal Pérez Gómez. Entonces, irlo sacando de aquí, irlo sacando de allá y de más allá, va a ser como una muerte lenta, ¿no? Pero es la decisión de ellos. Porque, no, sí, yo sé que es la decisión. Es curioso porque en realidad debería ser un solo acto, unas dos disposiciones que debieron salir simultáneamente. Sí. Porque si el razonamiento es, el fiscal reconoce que no puede ser objetivo para investigar el año 2021, porque el Tribunal Constitucional le ha dicho que investigó obstrucción de la justicia cuando no debió investigarlo, entonces la pregunta es cómo es que con esa conclusión resulta siendo también imposible que siga en los casos 2011-2016. Uh-huh. En lo que concierne a su patrocinado, solamente es la campaña en 2011, ¿no? 2011-2016 también 2016 lo incorporaron. También. Sí, él estaba retirado del partido, pero igual lo incorporaron porque tenía que seguir siendo parte de la cúpula de la organización criminal. Lo incorporaron en la investigación, dice usted. Sí, en el 2016. Está acusado también por el 2016. Uh-huh. Sí. Pero si ocurre lo que usted piensa que ocurrirá, que es sacar a Pérez Gómez de esas investigaciones, las investigaciones continuarán. No, imagino. El juicio ya está planteado. El juicio está planteado y vienen ahora las declaraciones. Pero entonces no estará él presente como parte, digamos, en el juicio. Yo lo que creo es que es una salida fácil para él. Yo no soy partidario de que él sea retirado de esta investigación, nunca lo he sido. Siempre he creído que él debe quedarse a ver la prueba de resistencia de lo que él ha construido. Uh-huh. y no salir ahora. Pero parece ser que otros son los designios. A mí no me gustaría que luego el señor Pérez Gómez desde la tribuna diga yo hubiera ganado este caso si no fuera porque ponen a esta otra persona, porque yo sí hubiera podido hacerlo. Uh-huh. Yo creo que debe quedarse. Pero es una decisión de la fiscalía. Es una decisión del señor Vela Barba, que creo viene en socorro de una situación bastante desesperada. Bien, el otro asunto que tiene que ver con toda esta circunstancia, con todo este trance, es lo que han declarado en Brasil a propósito de las pruebas de Lava Jato en el caso Monteverde. Esto suena medio complicado, pero en resumidas cuentas tiene que ver con una observación acerca del traslado de esas pruebas desde Suiza a Brasil, entiendo, y la posibilidad de que haya habido contaminación en ese proceso, razón por la cual esas pruebas son declaradas por ese juez brasileño inválidas, y dice que eso también tendría que tener eco en el Perú, pero no necesariamente, entiendo, ¿no? No es posible que no lo tenga. A ver. No es posible que no lo tenga, o sea, Así es. Es inexorable que tenga... Que tenga efectos. Voy a explicar eso. Sí. Primero, la prohibición de las pruebas, o sea, la declaración de prueba prohibida, alcanza dos cosas. Uno, el traslado, la falta de cadena de custodia. O sea, uh-huh. Cuando uno recoge una prueba tiene que ser cuidadoso en marcarla, en aislarla para que no se altere. Acá, según el relato del juez Toffoli, se trasladó estas pruebas, estos servidores y todo, en bolsas de mercado. Pero no solo queda ahí, la parte más grave es que Odebrecht tuvo control de la llave central del sistema durante 8 meses, con autorización del Ministerio Público Federal brasileño. Entonces nadie sabe qué pasó. Y esto va atado a algo que acaba de descubrirse. Yo le pido que presten atención a lo que ocurrió en la audiencia de juicio oral de Ollantumala el 4 pasado, cuando uno de los abogados de Ollantumala pone en evidencia que hay estas notas de pago, ¿no? Estos pagamentos, como les llamaban, que son el mismo lanzamiento, el mismo número de operación, pero en uno no dice campaña nacional y en el otro sí dice campaña nacional. Y eso ocurre 2 veces, con un documento de $300,000 y con otro documento de $200,000. ¿Cuál es la presunción? ¿Que alguien ha escrito a posteriori no, campaña? Yo no tengo ninguna duda de que ahí hay algo que discutir muy serio y muy profundamente. Porque ¿cómo es posible que el mismo documento tenga 2 versiones distintas y una no tenga carácter incriminatorio y la otra sí? Uh-huh. Y que cuando uno revisa, encuentra que esto fue enviado en un correo electrónico de Brasil en texto brasileño sin campaña nacional 3. Uh-huh. Entonces, aquí alguien ha estado manipulando las pruebas y no le falta razón. ¿Por qué va a tener efectos en el Perú? Por una razón muy sencilla. La prueba que el equipo Lavallato recogió, la recogió vía el acuerdo de cooperación judicial Perú-Brasil. Y Brasil le entregó material. Ese material es el que el señor Toffoli ha declarado nulo. ¿Cómo no podría tener efectos aquí? Pero, digamos, aún si en efecto
fuese removido ese elemento probatorio o hipotéticamente probatorio, el caso seguiría. No, el caso va a seguir. El caso va a seguir porque este caso no ha estado destinado a condenar a nadie. Este caso ha estado destinado a enredar la política peruana el mayor tiempo posible. Mire usted cómo esto involucra la campaña del 16, ¿no? Y la campaña del 21. Y por el tiempo que puede tomar ver a 1000 y pico testigos y leer 19.000 documentos, usted se va a dar cuenta de que la campaña del 26 también va a estar manchada por este proceso. Pero estos hitos que estamos mencionando, estos eventos que han impactado en la investigación, en el proceso, pues van a afectar la imagen de la Fiscalía en lo que queda de curso de este proceso, ¿no? Fue la decisión que ellos tomaron cuando optaron por el trabajo fácil de montarse sobre la tarea de otro. Cuando lo que debieron hacer, o sea, acá Odebrecht era una empresa domiciliada en Perú. Tenía operaciones perfectamente establecidas en el Perú. Y el Ministerio Público pudo haber trabajado con Odebrecht desde aquí. Pero de pronto todo esto, o sea, todo vino. Esto fue una estrategia muy inteligente de Odebrecht. Se fueron a Brasil y dijeron, venimos a Perú, pero a través de las autoridades brasileñas. Y por eso es que se firmaron compromisos de no incriminación. Hay actas de no incriminación firmadas por el señor Pérez en diferentes ocasiones con Barata, con Mameri, con Milacho, porque de otro modo no hubieran podido acceder a la información. El primer gran acuerdo con Brasil era que no se podía atacar a quien Brasil le había dado inmunidades. Y por lo tanto, la suerte estaba echada desde el principio. Y Odebrecht tenía su propia estrategia, que no era necesariamente la estrategia del Ministerio Público. Sin embargo, ¿usted piensa que esto se va a extender más allá del 26? Lamentablemente, por la forma en que está dándose. Si el colegiado tuviera el propósito de que esto sea, de que el acordeón se contraiga, lo haría muy rápidamente y sacaría, por ejemplo, nosotros no estamos discutiendo los aportes del señor Rasmus. Nosotros no estamos discutiendo los aportes del señor de Credicorp. Nosotros no estamos discutiendo que el señor Calle Quiroz es un aporte que le fue devuelto y está depositado en una notaría. Entonces, eso no debería meritar un desfile probatorio. Lo que tendríamos que discutir es si el dinero tenía origen ilícito o no, nada más. Entonces, el juicio se acortaría tremendamente. Quedaría el debate sobre Odebrecht, que sería supuestamente el más largo. Pero, ¿qué longitud podría tener si lo único que vamos a hacer, según se ha aprobado hoy día, es escuchar la grabación de la declaración del señor Barata en el juicio Metro de Lima? Bien, entonces esto tiene para rato. Viene para largo. Pero digamos que en una especie de ocaso de lo que pareció, digamos, estar lleno de energía en un momento, pues recibe estas, insisto, mellas. Como las estrellas, estamos viendo las últimas luces. Con las estrellas cuando mueren, nosotros seguimos viendo las luces, pero inevitablemente la oscuridad va a llegar. Bien, muchas gracias al abogado Humberto Abanto por habernos acompañado. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.